Bueno, muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy, pues ya sé que todo el mundo está con el décimo especialista que no caga. Y por eso yo también os voy a hablar del décimo especialista. Vamos a... ¡Qué nombre, qué broma! Hoy estaba gracioso, sí, la verdad es que sí. Bueno, hoy he entrado a Black Ops 3 y me he encontrado pues un modo nuevo que solo estará 3 días. O al menos pues una ramita de un conjunto de modos, ¿no? Bueno, vamos allá, estamos en bonificación, perfecto. Y aquí lo tenemos, foso de la LMC, donde hay puntos dobles y doble puntos de armas. Solo en este modo, donde como veis pues puedes jugar punto valiente, buscar destruir, tomar la bandera y enlace. Por lo cual pues hoy jugaremos como si fuéramos unos competitive players. Jugaremos a los modos que juegan en la LMC, que para quien no lo sepa es la liga profesional de Call of Duty. Y nada, vamos a darle cañita. Yo espero que toque punto caliente porque no me apetece jugar otra cosita. Al menos vamos a aprovechar los puntos dobles, que ya estamos a puntito de subir de prestigio. Vamos a empezar la partida. ¡Wow! Ya estamos por aquí, chicos. Vamos a darle cañita. Newton, punto caliente, LMC. Madre mía, puntos dobles y puntos dobles de arma. Aunque de arma está, la verdad es que me da bastante igual. Me importa bastante más los puntos dobles para subir ya al prestigio maestro, que ya va siendo hora. Y bueno, sí, sé que en la liga profesional no juegan punto caliente en Newton, lo sé, obviamente. Pero bueno, no pasa nada, somos unos pro players. Estamos aquí jugando en el modo de la LMC, la liga profesional de Call of Duty, si no me equivoco, ¿no? Ahora es cuando me he equivocado y je, madre mía, la que me queda. Sería cuanto menos curioso, ¿eh? Bueno, vamos a ser en el día de hoy las personas que cubramos el punto. No entraremos tanto como otras veces, sino que lo cubriremos desde fuera. Así que, ojito atención, porque nos puede venir por la espalda, ¿no? Lo tenemos, vale, los tenemos a todos a la izquierda. Perfecto, este que muere, ojito atención, no puede ser. Madre mía, chaval, que no mueren. Vale, hemos cambiado el respawn, una pena no habernos hecho ahí una triple. Hubiera estado bastante guay, pero ha sido bastante difícil. Y ojito atención, porque están todos en el coche, vamos a matar a ese. Perfecto, estaba ya bastante tocado. Y lo único que pido es ganar la partida. Y para ganar la partida necesito unos compañeros que colaboren conmigo y entren al punto, ya que como digo, si yo voy a cubrir el punto y no voy a entrar mucho, lo que necesito es que los compañeros entren al punto. Así que bueno, vamos a ver si va a ser posible. Ojito atención, que me pilla. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, me ha visto el nombre a través de la... Yo estoy flipando. Y estamos dentro del punto, ¿eh? Yo no quería cubrirlo y al final hemos acabado dentro, tal cual. Nadie va a pasar, nos comemos la granada. No, 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 no. Perfecto, no nos la comemos. Y nos... es imposible, ya os digo. Que estar en el punto es misión imposible. Y vamos a tener que entrar todo el rato. Vale, vale, perfecto. Venga, un saludo, doble. Madre mía, qué limpieza de punto, Dios. Nos acabamos de hacer a todo el equipo ahora mismo. Brutal, vale. El respawn está un pollo loco. El respawn está un pollo loco. Y yo me como la granada con los dientes. No, pero casi, casi. Ojito, atención, porque es que están por todas partes. Yo ahora mismo estoy flipando. Matamos a este. Venga, matamos a este. ¿Quién más? Ese también. Venga, triple. Vámonos, 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 vámonos. Ahora entramos de nuevo. Por aquí. Perfecto. Madre mía, limpiamos el punto. También entramos por los puntos, ¿no? Tampoco, ya me entendés, por los puntos extra que te da pues el entrar al punto caliente. No vamos a ser tontos ahí, aunque luego nos salgamos pues los 100 puntitos extra. Es también, como digo, si nos sacamos las rachas, destruimos el mapa y ganamos la partida. Estamos cerquita, y no me gusta decir eso porque luego viene el karma y pillo, ¿no? Y pillo y me matan a nada de la racha, y bastante rabia que me da. Así que ahora mismo vamos a jugar más calmados que nunca, a sacar una racha y a ganar la partida. Hay que jugar con inteligencia de punto caliente, y más si te lo tomas en serio, así que es lo que vamos a hacer. Perfecto, matamos a este. Ojito, carguemos. Y nada, nos están ganando por el doble de puntos. Lo sé, pero estamos a nada de cambiar la partida, de dar una vuelta a la partida por completo. Vale, matamos a este. Ojito, 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 no mueras, San Peter. No mueras, vale, tenemos espectro. Ojito, ojito, atención, ahora viene lo más importante. Estamos a nada de toda la racha. Así que ahora es cuando no tenemos que morir. Vale, no me asomo, no me asomo. Ahí no me asomo, ya os lo digo. Hay que jugar con inteligencia y no morir. Asegurar una baja. ¿Dónde la podemos asegurar? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que van a venir por aquí. Yo creo que nos van a venir por esta parte, aunque no estoy muy seguro. Y no sé exactamente por dónde nos pueden venir. Perfecto, ahí lo tenemos. Tenemos hater. Vamos a tirarlo. Esto sí que sí lo tiramos. Vamos allá. ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? Madre mía. ¿Qué dices? Nos han respondido atrás. Madre. No, 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 no. Vale, lo matamos. Perfecto, tenemos ras. Y ahora sí que sí, hay que remontar la partida. Ahora, compañeros, entrad al punto porque lo tenéis gratis. O sea, tenéis el punto gratis. Creo que debería tirar el espectro en este punto. Bueno, mejor me espero, ya que he tirado los ras. Pues no malgastemos puntos. Y nada, tiramos los ras. Luego el espectro. Y por favor, ganar la partida. Ganar la partida. Madre mía, madre mía, madre mía. Están todos. Están todos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un tío volando. Doble, triple. ¿Qué? ¿What the fuck? Reventando el mapa. Vale, vale, vale. Tenemos el punto. Ahora viene la remontada. Ahora viene la remontada. Por cierto, sería bastante bien. Sería worth it. Intentar sacar unas rachas de nuevo. Para seguir reventando. Ya que creo que esto se va a acabar alguna vez, obviamente. Y nos pueden volver a remontar. Ya que lo estamos pasando bastante mal. Vale, vaya triple sacando hacia los raps. Madre mía, entrad al punto. O sea, por favor, compañeros. Entrad, entrad al punto. Por favor. Vale, bien, bien, bien. Vamos allá. Venga, los pegamos por la espalda. Ojito, matamos a este. Madre de Dios, chaval. Madre de Dios. Venga, vamos a remontar esta partida. Ya hemos remontado la partida. 93 a 91. Esto es lo que hace las rachas. ¿Habéis visto por eso que os decía que era mejor
por ejemplo, cuando iban, nos iban ganando el doble, no entrar, no arriesgarse, sacarse la racha y que pasara esto, pues esto es igual que en el gran desafío. Cuando alguien se saca la racha, destroza la partida por completo. Y aunque tenga que estar a lo mejor un punto entero, pues siendo un jugador menos, porque la verdad es que en este último punto no he sido muy importante, bueno, en los últimos puntos ya que estaba intentando sacarme la racha, una vez la sacas la tienes dominada, ¿no? La tienes dominada prácticamente la partida, y es que duplicas en puntos al enemigo. Así que ahora tiramos el espectro, vamos a aprovecharlo también bastante bien, y vamos a intentar pues tirar más rachitas, a ver si somos capaces de volver a enlazar rachas, y así pues que esto nunca acabe, ¿no? Porque la fiesta nunca acabe. Perfecto, y ya está, tiramos el espectro. Vamos allá, tenemos concentración, a ver si lo podemos utilizar con algo, como por ejemplo matar a este tío. Madre mía la puntería que he tenido ahora mismo. Vamos allá, y ahora sí que sí hay que aprovechar la concentración. Vamos a ver si consigo matar a dos más, por ejemplo a este, y tenemos para otra persona más. No nos da, no nos da, no nos da, no nos da. Ay, qué penita. Qué penita, bueno, venga, este punto es a la casa. Bueno, este va a ser un poquito más jodido, ¿no? Que se hinche el espectro. Pero no pasa nada, aún así, que haga lo que pueda. Madre mía, ojita atención, que sería parda. Matamos a este, perfecto, tenemos tres balas, ¿en serio? No jodas, tenemos tres balas. Pero, vamos a ver cómo recupero yo estas balas. No habrá un arma por aquí tirada en el suelo, ¿no? Alguien no tendrá aquí un arma adicional, vale, un tío que no se mueve. Y tenemos tres balas, mira, mira, un carroñero, bien. Y tenemos la Brexi también, bueno, vamos a pillar esto. Y el carroñero, madre mía, niño. Vale, como digo, ¿veis que no estoy entrando nada al punto? Por cierto, llevo 20 segundos en el punto, no llevo nada. Pero estamos haciendo cosas bonitas e importantes para la partida. Este tío, ojito que no la lía, muérete, perfecto. Tiraco, madre mía, continuamos la partida. Y no sé si jugármela, creo que lo que voy a hacer ahora mismo es jugármela un poquito. Vamos a matar a este, perfecto, que no me maten por la espalda. Tenemos la Brexi, nos hemos quedado sin balas. Ahora mismo tenemos la Brexi, así que será mejor quedarnos en el punto. Y quien entre, madre mía, quien entre va a pillar de una manera, chaval. A ver, no me puedo asomar, ¿no? Con la Brexi la verdad es que entended que no me puedo asomar mucho. Y no sé por dónde estar ahora mismo teniendo la Brexi. Pero bueno, por aquí mismo, vamos allá, madre mía, niño. Y venga, continuamos por aquí, alguien que quiera entrar. Aquí hay muchos carroñeros, la verdad es que si consigo rellenar aquí los carroñeros, pues mejor. Para la VP, porque con la Brexi está bien. No, pero, no, madre mía, Dios, vale, volvemos a tener. No, mira, ahora sí que estoy muerto, no puede ser. Bueno, tenemos el espectro, algo es algo. Aunque hemos muerto a nada de la racha, o sea, hemos muerto a una baja de los raps. Y la verdad es que es una pena. Bueno, vamos a guardar el espectro porque creo que en este punto no haremos absolutamente nada. Mejor guardárselo para otra ocasión. A ver quién está en el punto. Tú estás en el punto, perfecto. ¿Qué ha tirado? Ha tirado 11-4 el desgraciado. ¿Qué cabrón? Ha tirado 11-4. Vale, vamos a matar a este. Ojito, ojito, estamos muertos. Estamos creo que un poquillo muertos. Ay, ay, ay. La granadita. La granada no la comemos. ¡Wow! ¡Madre, chaval! Devolviendo la granada. Morimos, claro. Es que no sé por qué entro al punto, sinceramente. Y nada, vamos a ver. Este me mata. Creo que me va a matar. Madre mía, que no me ha matado. Vaya esmujada también, ¿eh? Y el tío también ha fallado muchas balas. También son hechos. Pero bueno, tenemos el espectro. Que vale, ahí lo tiramos. Ese es el punto idóneo para el espectro. Vamos allá, que se linche. El espectro ahora mismo se va a hacer una cantidad de bajas que no hay ni miedo normal. Vale, vamos a pillar la mano guarda ahora que lo pienso. Y nos vamos a quedar desde lejos matando. Puede ser una buena opción, ya lo digo. Desde aquí, limpiando el punto. Madre mía, niño, vale, venga. Doble baja, ahí la tenemos. ¿Quién más quiere? Vamos a irnos a ese coche y vamos a limpiar el punto desde el otro coche, que creo que puede estar también bastante bien. Como por ejemplo ese tío que va a morir. Ese también que muere, venga, vamos. Limpiamos el punto, nadie se acerca. Venga, tú también que mueres, esta vez te mata el espectro. Pero bueno, estamos haciéndolo genial, chavales. Y aún así, estamos ganando tan solo de 20 puntos. Imaginaos si lo estuviéramos haciendo mal o no nos hubiéramos sacado nada. La cosa como sería diferente, ¿vale? Perfecto. Dios. Vale, volvemos a estar nada de las rachas. Como digo, la cuestión aquí es ir enlazando rachas, porque si no, creo que lo tenemos bastante jodido para hacer algo. Vaya Quatri que se acaba de sacar el espectro. Brutal, brutal Quatri que se acaba de sacar el compañero espectro. Nos la vamos a jugar aquí un poquito. Vale, vamos a matar a este. Estamos muertos. Creo que estamos un poquito muertos. Huye. Madre mía, estamos ya en el siguiente punto. ¿Qué está pasando aquí, por favor? ¿Qué está pasando aquí? Madre mía, ¿me has visto? Dime, ¿no me ha visto? No me ha visto. What the fuck. Vale, matamos a este. No puede ser que no se asome. Asómate. Ay. ¡No! ¡No, otra vez! ¿Qué dices? No puede ser, otra vez tenemos el espectro y no tenemos nada más. Es como la broma del señor. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, no puede ser, ¿verdad? Bueno, al menos, espérate, que lo tenemos en la espalda. Perfecto, compañero. ¡Ay! Me mata. Bueno, no pasa nada. No puede ser que nos hayamos vuelto a sacar el espectro y nada más. Bueno, al menos vamos a tirarlo en este punto, que también será bueno el espectro en este punto. Pero, tío, que me he sacado dos veces el espectro. Bueno, tres veces. Y dos de esas veces que me he sacado el espectro no me he sacado nada más, tío. ¡Qué putada! O sea, ¿cómo habríamos acabado ya la partida si hubiera tirado otro Rush y otro Hater? O sea, la cosa sería bien diferente. Aún así, continuamos la partida. No sé cuánto vamos, Es que no tengo ni idea de cuánto vamos. Vamos a matar a este. Perfecto, me matan. 77-11. Brutal, brutal. Vamos, 77-11. Ya está. No digo nada más en esta partida, que podemos llegar a las 100 bajas si lo hacemos bien, no lo sé. La verdad, matamos a este, huyamos por la otra parte. Madre mía, niño, este que viene por aquí. Vamos a matarlo también. Uy, madre, el buen salto que ha pegado, El buen salto que ha pegado. Y continuamos la partida, por favor, vamos a ganar esto. O sea, es que se puede ganar, es que vamos genial para ganarla. Pero es que está costando bastante también. Y no sé qué podemos hacer. Venga, pillamos a estos dos por la espalda. Ah, no, y se me ha visto, LOL.
Vale, pensaba que no me habría visto, pero me ha pillado. Pues nada, venga, 200 a 168. El espectro se vuelve a hinchar. Brutal, bestia. El espectro es una bestia, la verdad es que lo mires por donde lo mires, es una bestia. Y en Newtown más aún. Venga, vamos, 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 que no entren a este punto. El espectro está bastante bien colocado. Encima nosotros que estamos limpiando aquí el punto. Perfecto, triple y continuamos. Como digo, ahora ya lo importante es ganar la partida, aunque estamos muriendo ahora mismo más de lo normal. La partida está ya a punto de finalizar. Madre mía, vaya, vaya, vaya fit que me acabo de sacar. Bueno, el espectro ha contribuido bastante, pero vaya, vaya, brutal partida, ¿eh? La verdad es que como superemos las 100 bajas va a ser cuanto menos épico. Y no puede ser que estuviera yo en el punto, me salga y lo tomen ya los enemigos. Bien, 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 volvemos a tener el punto. Vale, pues nada, vamos a quedarnos ahora mismo en el punto, ya que creo que es lo mejor, hay que defenderlo y ganar la partida. Venga, matamos a ese. Perfecto, no lo hemos matado, pero al menos hemos tomado el punto. Estamos a 25 puntitos de ganar esta partida. Lo tenemos ya, chavales, vamos allá, que lo tenemos en el bote. Venga, matamos a este tío, ojito, atención, morimos, no pasa nada. Vamos allá a ganar la partida, venga, venga, entramos a este punto. Vamos a entrar, ojito, estaba alguien por aquí, no, no estaba nadie. Vale, ay, madre mía, niño, la granada no la comemos. La hemos esquivado, perfecto. Madre, chaval, matamos a este, alguien más. Tú también pillas, perfecto, recargamos. ¿Dónde estáis? Los pillo por la espalda, si todo va bien. Todo va bien, me han visto, me han visto, me han visto, me han visto. Me han visto, matamos a este, perfecto. Venga, vamos allá, matamos a este tío. No, les pillamos por la espalda de nuevo, no lo sé, no lo sé. A ver si alguien, alguien entra aquí en plan despistado. Ojito que no me entren por el otro lado. Perfecto, lo he visto bien. Tiramos concentración, matamos a este tío. Perfecto, asistencia, no pasa nada. Vale, matamos a este. Y nada, continuamos la partida, hay que entrar en este punto, porque nos han tomado este punto completamente. Asistencia, matamos a ese. Perfecto, otro espectro. Vamos, hater, menos mal que no me han vuelto a matar. Menos mal, menos mal, chaval, menos mal. Me he quedado sin balas, me he quedado sin balas, que ahí lo mate. Bien, 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 pillamos garroñeros, vamos allá. Ojito, atención, ¿dónde estás? ¿Está arriba? ¿Está arriba? Está arriba, sí, sí, está arriba. El personaje este está arriba, lo matamos, vamos a tirar esto ya en el centro. Acabamos ya la partida, vamos allá. Vamos a acabar ya esto, por favor. Vamos a acabar ya esto, tiramos los rasos. Venga, lo tiramos todo, ya estamos a punto de ganar la partida. Vamos a su respawn, vamos a que no entren. Que no entren ni siquiera al punto, perfecta doble. Vamos allá, este por aquí, vamos. Venga, reventando la partida. Esa es, tiramos otro espectro. Impresionante, venga, 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 vamos. Vamos, 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 estamos a tope, chavales. Esta partida la hemos ganado con las rachas, esa es. Es que ese es punto caliente, si te sacan las rachas es que gana la partida, es que lo tienes ya hecho. Vale, vamos a ver, vamos a matar a este, no, no lo hemos matado. ¡Oh, madre mía, que lo hemos matado! ¡109 a 14! Madre mía, chaval, el carrito que hemos pegado. Esta killcam brutal. Pedazo de killcam, chaval. Pedazo killcam. Estaba tocado también, pero flipas, chaval. Dios, qué guapo. 109, hijo puta. Eres un máquina, tío. Sí, sí, o sea, está flipando el suscriptor. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy, chicos. Ya sabéis que un buen like se agradece muchísimo. Poco más que decir, un saludo a todos y nos vemos en otro vídeo más para el canal. Adiós.